también estaremos como Colombia. En la primera nota arrancamos contándote sobre el karate Goju Ryu, porque el sensei Pablo Céspedas Suárez ha organizado el 15 y 16 de octubre en Simoca clases especiales del karate Goju Ryu, como te comentaba. Como invitado especial estuvo su maestro, el sensei Pablo Escursi, y nuestro compañero Alexis Cabrera le ha realizado notas a ambos, quienes nos han contado cuáles son las características de este karate tradicional. Así que lo compartimos a continuación aquí en Alto Impacto. Florencia, quiero contarte que nos encontramos en la ciudad del Sulque, acá en Simoca, y nos vinimos hasta acá para hablar con este señor, con el sensei Pablo Céspedas, difundiendo el karate Goju Ryu. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la gente que es televidente de Alto Impacto Marcial. Les doy la bienvenida a usted, al señor Gustavo, agradeciéndole por su visita acá a Simoca. Y bueno, contarle y mostrarle un poco de lo que yo hago ya hace mucho tiempo acá en el complejo de Simoca, junto a la gestión del señor Marcelo Herrera, que es la persona que nos ayuda en la difusión del karate simoqueño. Y hoy, Pablo, con la visita de tu sensei. Sí, con el visitón de mi sensei. Para nosotros estamos muy felices porque ha sido un logro muy esperado que venimos trabajando. Después de tantos viajes que yo tengo hacia La Plata de capacitación, pudimos traerlo al sensei para que capacite a los chicos de acá de Simoca, para que ellos tampoco nos queden aislados de lo que yo vivo allá en Buenos Aires. Y bueno, invitar a todas las personas que quieran sumarse acá a nuestro dojo, acá con mis dos senpai, que son mis dos instructores más avanzados, Víctor Orellana, Carlos Racedo y bueno, Eliana Sosa, que es una de las senpai que en estos momentos no nos acompaña, porque bueno, falleció su hermano, al que bueno, le sentimos mucho acá en el dojo, era una persona muy íntegra para nosotros. Somos los encargados acá de infundir, de capacitar a los chicos y de enseñarle bueno, lo que es esta disciplina milenaria, directamente, digamos, prácticamente de la fuente, ya que mi sensei viaja periódicamente a Okinawa, él está, bueno, en una capacitación constante con los mejores maestros de Japón. Pablo, me contabas recién que habías trabajado en una escuela y la verdad que se asombraban los directivos de la misma por la pedagogía del karate. Sí, he tenido el honor de visitar Chicligasta, en el que en una gestión pasada del señor Patrón González nos llevaron, me llevó a mí para que me sume al equipo de trabajo docente que había en la escuela. Y bueno, los chicos, más allá del entusiasmo que tuvieron al ver una disciplina que bueno, sinceramente para la gente del campo es muy difícil el acceso a ella, se sumaron, participaron, aprendieron mucho. Bueno, las cosas de la vida hace que bueno, que la política sucumba, cambie la gente y bueno, con esos cambios viene todo lo que acontece, que es la descontinuidad del deporte, del arte. Sí, bueno, eso es algo que ocurre, así que presten atención, amigos políticos, denle continuidad al trabajo de las artes marciales, porque vamos a pasar una pequeña factura, me hago cargo. Muchas veces hablan de los flagelos, de cómo sacar a los chicos de la calle, y el arte marcial puede ser uno de esos medios. Hablan siempre de flagelo, cuando aparece la posibilidad de sacar a los chicos de la calle, no ayuda, así que presten mucha atención. ¿Cuáles son los proyectos a futuro que tenés, Pablo, para el karate de acá, de Simoca? A futuro lo que tenemos pensado con el sensei es hacer un torneo a fin de año, es el Copa Simoca del Bicentenario para cerrar el año. El otro mes hay un Gashku en La Plata al que me gustaría hacerme presente. Después tenemos la cena de Dane a fin de año. Tenemos el torneo que espero que haya muchos competidores y bueno, ustedes están desde ya cordialmente invitados para que cubran la nota, nos acompañen, después asadito por medio y bueno, sí, invitarlo a toda la gente que quiera sumarse. Va a ser la primera vez que Simoca vive una competición a ese nivel, que lo queremos hacer a nivel nacional. Bueno, espero que a futuro, por lo menos este año lo tenemos cubierto así, y para el otro año tenemos el primer Gashku en febrero. Y bueno, nosotros no cerramos la escuela todo el año, de enero a enero trabajamos, yo no tomo vacaciones, no conozco lo que es eso, no me gusta, mis alumnos me conocen, saben cómo soy, día a día todos ellos me van a mi casa doy clase a ellos, yo nunca tomo vacaciones, no me gusta, no conozco lo que es eso.
Ahí estaba Pablo, señores. Queremos decirte, Pablo, que a la competencia posiblemente no lleguemos, a los entrenamientos posiblemente tampoco lleguemos porque tenemos la agenda cargada, pero al asado y a la cena de fin de año es seguro que llegamos. Te felicitamos, Pablo, por este excelente trabajo de difusión y por supuesto que las cámaras de alto impacto están para ustedes y para ayudarlos a difundir lo que pasa con el karate de Simoca. Muchísimas gracias, le agradezco su visita, siempre los esperamos, va a ser un placer recibirlo el día a la hora que ustedes quieran. Así sea, así no sea que vengan a tomarme una nota, pero un paseo, una visita, no va a estar mal vista. Nosotros siempre vamos a estar a disposición de ustedes, de las personas que quieren sumarse a nosotros, visitarnos, cualquier escuela, las personas, nosotros estamos abiertos a toda difusión de esto, ya, porque nosotros no hacemos karate para juntarnos, no nos juntamos para hacer karate, hacemos karate para juntarnos. Es lo que dice el sensei siempre y es lo que nosotros pregonamos y lo que llevamos hacia adelante. Amigos de Alto Impacto, tengo el honor de estar al lado del sensei Pablo Scursi. Él ha llegado de Buenos Aires hoy para visitar la ciudad de Simoca. Sensei, bienvenido. Muchas gracias, sí, así es. Tengo la oportunidad de compartir estos 2-3 días con los amigos simoqueños. Un verdadero maestro, así haya un alumno, dos alumnos, siempre sigue difundiendo su arte. Cuando yo empecé a dar clase tenía un alumno y tuve un alumno muchos años. Y yo hago karate. Y mis alumnos me dicen sensei, pero no porque yo les diga que me digan sensei. Por lo tanto, yo sigo haciendo karate. Enseño karate porque ellos quieren aprender. Si no, el proceso de enseñanza-aprendizaje es imposible. Maestro, hablemos de Goju-Ryu. ¿Cuál es el presente de este estilo? Goju-Ryu es una escuela muy amplia. En particular, nuestra línea se llama Shundokan. Viene directamente de Okinawa, de quien la funda en honor al... Es una especie de juego de mamushkas, ¿tá? Quien funda Shundokan, Eichi Miyasato, lo hace en honor a su maestro, fundador de Goju-Ryu, Miyagi Chohun Sensei. Shundokan es un estilo que se practica en más de 140 y pico de países y que ha dejado a lo largo de su historia distintas líneas, nuevas líneas. Es como se han desprendido distintas y muy buenas líneas. YOGKF, Kyokai, gente en donde también se conocen acá en Argentina. Actualmente la línea de Taira Sensei, bueno. Y Shundokan. Todos en algún momento hemos venido del mismo lugar, de Sensei Miyasato. Esto hablamos del karate. ¿Y cómo es enseñar karate en la actualidad con los chicos de ahora? Que están un poco rebeldes, por ahí les falta un poco de disciplina. Tenemos una ventaja, que no tenían mis maestros. Si la sabemos, como todo, es una ventaja si la sabemos aprovechar. Y esa ventaja es que los medios de comunicación han llevado una idea a los chicos que se interesan por el karate, quizás equivocadamente, porque tienen una idealización de lo que es el karate. Quizás a nosotros nos pasó con Bruce Lee, por poner un punto, ¿no? Pero hoy a los chicos les llega la información de karate de otras formas, a través de anime, a través de YouTube, a través de... Y ellos se interesan, quizás por la razón equivocada. Tenemos la oportunidad, aquellos que hacemos karate y lo hacemos con pasión, de ir trayéndolos de a poco a la idea correcta. No para que olviden de dónde ellos vinieron, porque yo jamás me voy a olvidar de Kung Fu, ¿está? Pero evidentemente esa era la idea incorrecta. La idea correcta es la que me transmitieron mis maestros luego de que yo me choqué con la pared. Tenemos esa oportunidad con los chicos de transmitirles una actividad que transmite valores. Las técnicas son una excusa, el karate es una excusa. Lo importante son los valores. Llegar a horario, estar aseado, respetar al que sabe más, saber escuchar, aprender a opinar distinto. Eso es una oportunidad que no podemos perder. El karate nos da esa oportunidad.
Maestro, ¿cómo se lucha dentro de esta vorágine donde aparecen todos los días estilos de lucha, sistemas de combate, para mantener lo tradicional del karate? Primero tenemos que saber que a todos los que hemos hecho de la lucha, del combate, una forma de vida, todos tenemos algo en común. Por lo tanto, no estamos tan lejos. Podemos tener ideas de el objetivo final. Nuestro objetivo final quizás difiera, pero probablemente transitemos un camino similar. Por ejemplo, en el entrenamiento. Los entrenamientos para... Hoy hablábamos de artes marciales mixtas. El entrenamiento para una persona que hace artes marciales mixtas no se diferencia mucho de un entrenamiento de alguien que haga karate. Los que tenemos... Digamos, la ventaja que tenemos quienes hacemos karate es que podemos adaptar, eso es una palabra fundamental, adaptar el entrenamiento a la persona. ¿Por qué? Porque no todos van a poder soportar el terrible estrés físico que implica las artes marciales mixtas. No lo podría hacer con un chico, no lo podría hacer con un adulto. Pero karate sí, karate lo puedo adaptar a un chico, lo puedo adaptar a un adulto, lo puedo adaptar a tercera edad, lo puedo adaptar a alguien en silla de ruedas. Lo puedo adaptar a alguien con sintomatologías neurológicas. Por tanto, es adaptable. El karate como herramienta pedagógica, es fantástica. Es muy útil. Maestro, ¿qué recomendaciones le hacemos a la gente que por ahí no se anima todavía porque tiene ese miedo? Porque lo hablábamos también con el maestro. Idealizan por ahí a los maestros y piensan que son de otro planeta. El maestro es un ser humano, un hombre, me decía usted recién. Sí, sí. Una de las cosas más choqueantes por lo bueno, ¿da? Que me pasó con mi maestro fue cuando me di cuenta que él no era Superman. Cuando yo entendí que mi maestro, a quien amo profundamente, falleció hace unos años atrás, y fue como un padre para mí, cuando yo me di cuenta que no era Superman, yo lo empecé a querer más. ¿Por qué? Porque con sus defectos, con sus problemas, me demostraba que él, pese a todo, a las 7 de la tarde estaba en el dojo y estaba esperándome a mí para enseñarme karate. Era un superhombre. Maestro, por último, ¿practicar artes marciales en la actualidad ha dejado de ser un gusto y ha pasado a ser una necesidad? Confío profundamente que no ocurra nunca. Que no tengamos que ir a hacer artes marciales por temor a lo que nos pasa. Lo que sí es cierto, y esto es una casi una verdad de perogrullo, que quienes hacen artes marciales pierden el temor a lo cotidiano, porque se enfrentan a sus limitaciones clase tras clase, y eso nos aleja de los temores. Pero te das cuenta que es al revés. O sea, yo esperaría que no fuera la inversa, que no fueran los temores los que nos traiga a hacer karate. Porque ¿qué va a pasar? Va a pasar que esa persona no va a poder mantener la práctica. Al revés, la práctica se mantiene y trasciende a los maestros. Cuando algún día nosotros no estemos y llegan nuestros alumnos, va a ser porque ellos trascendieron la práctica.